Pasamos al otro lado de la frontera. La madrugada del miércoles, o sea, ayer, fue aprobada la reforma judicial impulsada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Esto en medio de enfrentamientos, acusaciones de traición y protestas. Esta polémica reforma propone, entre otros puntos, la elección de todos los jueces y magistrados mediante voto popular en 2025 y 2027, algo, bueno, sin precedentes en ninguna parte del mundo. Mientras los congresos estatales continúan dando su aval, los trabajadores del Poder Judicial se mantienen en paro de labores a la espera de lo que va a traer esta reforma. Desde México, Karen Murillo nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, Jaime, te saludo desde la Ciudad de México. En esta ocasión me encuentro a las afueras de uno de los edificios sede del Poder Judicial. Aquí los trabajadores resisten y se mantienen en paro de labores luego de que la madrugada del miércoles el Senado de la República aprobara y diera último trámite a esta polémica reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. La madrugada de este miércoles fue aprobada la reforma judicial impulsada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador en medio de trifulcas, acusaciones de traición y con la irrupción de cientos de manifestantes en el pleno que obligó a los senadores a cambiar de sede para continuar el trámite. Un total de 127 votos, de los cuales 86 son a favor, 41 son en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, se cumple con la mayoría calificada para el presente dictamen. Este cambio se da en el contexto de un enfrentamiento entre el presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia, la cual en su momento dio marcha atrás a reformas del Ejecutivo por considerarlas inconstitucionales. ¿Pero cuál es la polémica que envuelve a esta reforma? Considerada como una de las más controversiales en la historia reciente de México, aquí los puntos clave. Elección por voto popular. El aspecto central de esta reforma tiene que ver con la elección por voto popular de jueces y ministros en elecciones extraordinarias para 2025 y 2027. La elección de aproximadamente 1.600 jueces y magistrados federales junto con los ministros de la Suprema Corte será un fenómeno único en el mundo. Modificaciones a la Suprema Corte. La reforma también reduce el número de ministros de la Suprema Corte a 9 y modifica su periodo de servicio de 15 a 12 años. Asimismo, se eliminó la pensión vitalicia para los ministros al terminar su mandato. Nuevo órgano de supervisión. Con esta reforma se eliminó el Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar se creará un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de evaluar el desempeño de los jueces, investigar posibles faltas y remitir casos a la Fiscalía o solicitar juicios políticos ante la Cámara de Diputados. Jueces anónimos. Otra de las medidas aprobadas con la reforma es la introducción de jueces anónimos o sin rostro, esto para proteger su identidad en procesos contra el crimen organizado. No obstante, la iniciativa ha sido cuestionada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, al considerar que dificulta la transparencia sobre la idoneidad o competencia de los jueces. Finalmente, comentarte que mientras los congresos estatales aprueban esta reforma, lo cual se cumplirá en breve, pues Morena gobierna la mayoría de las entidades, los trabajadores del Poder Judicial se mantienen en paro de labores en medio de la incertidumbre sobre lo que viene una vez que esta enmienda entre en vigor. Informó para Jaime Méndez News, Karen Murillo.